Bien amigos, seguimos aquí en rockandrolado.com, tu espacio musical. Estamos con Humberto Álvarez y nos estaba platicando aquí las detalles, más detalles sobre esto, este grupo tan interesante de progresivo llamado MSC, Música y Contracultura. Uh-huh. Y bueno, las letras te decía, hay temas que son abiertamente homosexuales, o por lo menos es interesante El Ángel de Sodoma, porque es sí, ajá, te dice claramente, en un estilo poético muy muy arreglado y todo, uh-huh, te plantea el asunto de la homosexualidad. Sí. En 1985, ¿este tema era tabú? Sigue siendo tabú, quizá menos. Fíjate, lo era en el sentido que no se había tratado en una canción abiertamente en nuestro país. Uh-huh. En Estados Unidos pues ya había grupos y había gente que estaba hablando, haciendo canciones, etcétera, muchos artistas, San Francisco, la escena hippie de San Francisco y también en Nueva York. Pero en México yo creo que sí, más que tabú, era un tema que nadie se atrevía a hablar, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque no había quien hablara de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, pues estaba Mario, de pronto estaba yo, teníamos un grupo, vamos a hablar de lo que nosotros nos pasa en nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces Mario empezó a escribir letras. Hay otra por ahí también que habla, siento yo que es también como más abierta, que se llama A Riesgo de Perder la Vergüenza, porque dice, ay amigo, amor, que me descifras las estrellas, cuánto el tiempo para amarnos. Pues está hablando Mario a otro hombre, ¿no? Uh-huh. Y la música es mía, las letras de Mario, está ahí en el repertorio de MSC. Y bueno, pues esas eran las canciones que teníamos. Teníamos otras que se llamaba Dos Mujeres, que hablaba del amor entre dos mujeres. Esa no la grabamos. Yo empecé a hacer muchas canciones. Entonces, mucho del repertorio eran canciones que yo hacía. Uh-huh. Cuando entró Mario, entró después de un tiempo, entró Enrique, entre ellos empezaron a hacer más piezas, que entonces amplió el repertorio de diferentes, en diferentes temas, ¿no? Uh-huh. Sobre los niños, sobre los ancianos, etcétera, ¿no? Y eso amplió el repertorio, ya no era nada más mi rol. Entonces, en el disco, para hacerlo más equilibrado y para hacerlo más democrático, se escogieron canciones de todos, para que hubiera como de todos también, y fuera como cada quien con su estilo y todo, ¿no? Entonces, pues algunas canciones de las que tocábamos en vivo ya no entraron en el disco. ¿Cuánto tiempo duró MSC? Dice aquí 1980-1984. Fueron 4 años. Fueron 4 años. Uh-huh. Pero ¿por qué estuvo enlatado el disco? ¿Qué pasó con ese disco? Pues porque hubo unas broncas ahí con la gente que había puesto dinero. Ajá. ¿No? Por un lado, la pareja de Mario, uh-huh, había puesto dinero, y por otro había puesto dinero la distribuidora, que era Lejos del Paraíso. Uh-huh. Y por otro lado también había puesto lana el del estudio, Marcos Lizama, porque él no había conocido al grupo, y cuando nosotros llegamos y grabamos con él, dijo, yo quiero todo con ustedes, ¿no? Pero no quiero al baterista. Entonces eso fue un shock para nosotros, ¿no? Cambien al baterista. Dijimos, no, nosotros sabemos que si bien el Periquito no es el mejor baterista del mundo, pero es un buen baterista. Y en ese entonces él empezaba en la batería. A pegarle. Y además, sobre todo, está de acuerdo con todos nosotros. O sea, ya somos una familia, somos un verdadero grupo. O sea, somos carnales, somos hermanos. No podemos decirle que no, ¿no? Entonces, hubo una bronca ahí entre todos, ¿no? Dijimos, no, ni madre, no vamos a hacer eso. Y entonces Marcos Lizama dijo, no, pues entonces no grabamos, y entonces esta grabación es mía también. Y entonces el chavo de Mario dijo, no, pues es mía porque yo también puse lana, pero entonces las rolas eran de nosotros, entonces también son de nosotros. Entonces fue un desmadre.
Y lo que pasó es que se quedó congeladas. Esas grabaciones se quedaron ahí congeladas sin sacar el disco. O sea que ni siquiera fue un asunto de censura, como se pudo No, haber pensado, un no, para asunto de nada. censura o No, de... no, para nada. No, porque sabes qué, mira, en las tocadas que nosotros teníamos, había muchísima gente. Siempre se llenaban, ¿sabes? No es por presumir, pero eso, la gente que se acuerde de las tocadas de MCC te lo podrá decir. O sea, se quedaba mucha gente afuera. Y Órale. teníamos que hacer. Por eso teníamos muchas tocadas, porque luego tocábamos mucho en el Foro Isabelino de Cleta, que era un grupo de teatro independiente que estaba ahí por el Monumento a la Madre. Y entonces se le conocía como el Foro Tecolote o Foro Isabelino, porque era un teatro isabelino. Y nosotros hacíamos muchas temporadas ahí, precisamente porque cuando empezábamos a tocar, la gente se quedaba afuera. Y entonces nos pedía que volviéramos a tocar al día siguiente o a la semana próxima, ¿no? Y entonces teníamos muchas tocadas por eso, porque la gente nos lo pedía, porque la gente llegaba sin tanta parafernalia, realmente se corría la voz. Nosotros no teníamos un equipo de marketing o una cosa de estas, éramos totalmente independientes, ¿no? Y incluso estábamos en contra de ello, ¿no? De alguna manera nuestra posición era marginal, marginal de lo marginal, ¿no? Contracultural en ese Contracultura, sí, sentido. no, nos valía madres, lo demás no. O sea, entonces, por ejemplo, yo te puedo, si me puedo ufanar decirte que MCC es el único grupo mexicano de rock, además de rock contestatario, digamos, que sale en la portada del Tiempo Libre sin pagar, porque antes no se pagaba, ¿no? Y salió porque el director de Tiempo Libre en ese entonces le fue a una tocada y le pareció buenísimo el grupo, le pareció muy interesante, ¿no? Como gente de izquierda también, ¿no? Dijo, a ver, ustedes hablan de los gays, hablan de los niños, de los ancianos, de la contracultura en general, tienen una postura política de oposición, o sea, y hacen rock, o sea, entonces, ¿Qué más queremos? sí, o sea, se hizo nuestro fan y por eso salimos en la portada del Tiempo Libre, ¿no? Y empezamos a salir en revistas, que eran las revistas de rock en esa época, se empezaron a interesar en nosotros, pero nosotros te digo, no teníamos ningún aparato publicitario, ni nos interesaba tampoco, no salíamos en la tele, no salíamos tanto en el radio incluso, ¿no? O sea, éramos más bien subterráneos. Que en el momento eran los chics, era lo de moda, ser subterráneo, Pues ¿no? mira, es que no, más bien O se fue convirtiendo en la era como moda, la ¿no? alternativa, ¿no? O sea, de ser alternativos, eso era lo que ahora se llama alternativo, no sé si tendrá que ver, pero antes era, pues, tu postura ante la vida es lo que tú vives todo el tiempo, las 24 horas, y si a ti no te interesa la fama y la fortuna, pues no te metes a ese ajo, Sí, ¿no? claro. Y tener que sonreírle a la cámara, o estar muy contento cuando no estás contento, ¿no? O decir cosas que realmente no sientes en tu corazón, porque es la entrevista en MTV, ¿no? Entonces, nos vale a madres. Y a mí de alguna manera me sigue valiendo madre. En el muro dice Sopita de Letras, el muro para los del muro. Saludos Humberto, alias Luis Reyes, dice Picho. Dos mujeres se puede escuchar aunque sea en una versión casera o existe en algún lado. Ah, es que yo pensé que era otro Picho, ya sé cuál es Picho, un gran diseñador, mi gran amigo y carnal, Luisito Reyes. Fíjate que yo debo de tener por ahí una grabación, pero está muy mala. Es una grabación en cassette, cuando todavía existían, que alguien hizo de un concierto de MCC. Yo tengo varias grabaciones ahí, algunas las perdí porque, pues por tonto, ¿no? Presté mucho material a unos chavos que querían hacer algo con ese material que lo iban a editar, y después jamás los volví a ver. Entonces, yo ahorita lo que puedo hacer es lanzar una convocatoria a nuestros radioescuchas. Si alguien por ahí tiene grabaciones antiguas de MCC, grabaciones en vivo de MCC, por favor, póngase en contacto conmigo, porque sería muy bueno poder hacer una edición de eso, ¿no? Sí, claro. Ahorita ya tenemos muchos recursos, ¿no? Electrónicos, ¿no? Sí, De para. digitales que pueden mejorar la grabación así muchísimo. Entonces creo que vale la pena rescatar ese material. Entonces, si alguien tiene grabaciones de MCC en vivo,
por favor pónganse en contacto conmigo. Presten. Pónganse la del pueblo. Bueno, yo les puedo decir, se pueden poner en contacto conmigo en mi sitio web, que es www.humbertoalvarez.com. Es mi nombre. Humbertoalvarez.com. Humbertoalvarez.com. Ajá. O acá en Rock and Roll, si quieren. Y aquí también. Aquí también, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Esa es la historia. Dice Mr. Tique, lo de ustedes era alternativo. Ahora cualquier cosa que no se entiende le dicen alternativo. Ok. Y felicidades, Humberto. Muchas gracias por eso. ¿Qué dice? Mr. Tique. Ah, ok. Picho. Y ahí sí. están. Este es el muro de los lamentos. Te digo, es maravilloso esta posibilidad de interactuar directamente con el personal y que esté ahí en el muro, ¿no? Uh-huh. Bueno, oímos algo más de MSC, porque sigue la historia de vida de Humberto Álvarez, no se queda en MSC, ¿no? Sí. Pero vamos a escuchar esto que nos decías, ¿no? O bueno, ¿nos sugieres algo? Bueno, si quieren oír esa, o si quieren oír una instrumental también. Puede ¿no? ser. Una que se llama Sogo, para contarte la historia, porque tiene una historia esa rola que es bonita. Yo aquí sacándome los mocos enfrente de la cámara de video. Y del micrófono y toda la gente escuchando. Pero bueno, esto solo se puede hacer en rockandrollario.com y no pasa nada. Vamos a escuchar esto que es Sogo. Sogo.